Hemos hablado que los medios de comunicación prácticamente no han tratado el caso, pero la oposición lo ha tocado también muy por encima, ha sido casi se han puesto de perfil. ¿Tú crees que tendrían que hacer, digamos, un ariete de este caso para que se hablara y la opinión pública lo conociera? Porque desgraciadamente la opinión pública no lo conoce. Yo creo que los medios de comunicación no se han hecho eco de este escándalo y me gustaría ver si un escándalo así, en lugar de ser a Pedro Sánchez... Políticos que tampoco se han hecho eco del caso, muy ligeramente, se han puesto de perfil, ¿no, Teresa? Sí que es cierto que tanto el Partido Popular como Vox sí que pidieron la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez justo por este asunto, pero ha pasado bastante desapercibido, pero yo creo que más por los partidos políticos que sí que creo que han hecho un poco su trabajo en este aspecto, no creo que no lo hemos percibido igual, porque es cierto que los otros medios de comunicación no se han hecho eco. Yo recuerdo cómo en la Comisión Kitchen, incluso se hacen especiales de determinados programas que ahora no voy a citar, pero que se hacen especiales porque va por sexta vez a declarar un miembro del Partido Popular cuando ya ha ido seis veces anteriores y hacen un programa especial que dura toda la mañana, y con esto ni siquiera han sacado una mínima parte ni una pieza de dos minutos en ningún telediario. Con El Rey, por ejemplo, vemos cosas muy distintas. Es decir, creo que se ha querido ocultar y se ha hecho porque no ha llegado a la opinión pública. Los partidos políticos sí que es cierto que pidieron la comparecencia de Pedro Sánchez justo por este caso, pero que no se le ha dado la publicidad que se debía, ¿no? También es verdad que si un caso así de corrupción lo hubiésemos tenido con otro miembro de otro partido político, imaginaros qué hubiese pasado si este mismo caso de corrupción hubiese salpicado justamente igual a Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué hubiese pasado? O sea, tendríamos especiales en todas las televisiones y todos los canales de este país. Y, en cambio, el presidente del Gobierno, que tiene una figura, pues en este caso, más relevante, ¿no?, que el presidente de una comunidad autónoma, hay un silencio mediático que la verdad que asusta bastante.